nada, nos agarró como a todos los vecinos acá de Guaymallén, una cosa no vista. Acá mi vecino de 86 años dice que jamás ha visto algo así. Y en casa, bueno, se rompió los techos, tejas, caía chorro, el auto justo se me quedó afuera, destruido. Así que bueno, espero que no haya habido gente afuera, que lo más que me ha dado para pensar así. Pero bueno, tremendo, tremendo, y bueno, los daños seguro que a todos nos ha hecho algún daño importante. Espero que la hayan pasado lo menos peor, pero bueno, ¿qué va a ser? Tamaño de los pedrones. Cualquier cantidad. Hola, estamos en la casita colectiva acá en San José, Guaymallén, donde bueno, estamos terminando recién de sacar un poco el agua. Estábamos varios colectivos que integramos la casita colectiva, estábamos trabajando y se nos llovió todo, o sea, empezó hasta a vibrar. Sí, sí, fue. Las paredes, fue impresionante. Hemos sufrido algunas pérdidas también de equipamiento que se nos han mojado, varios colectivos. Sí, todavía no sabemos, mañana recién podremos evaluar los daños porque cayó mucha agua, cayó granizo dentro de nuestros espacios. Se nos han mojado computadoras, impresoras, equipamiento eléctrico. Cortamos la luz, obviamente. Mañana la tendremos que dar y ver qué ha pasado. Mucha mercadería se nos ha mojado. Y bueno, veremos. Esperemos que no siga lloviendo, así se empieza a secar un poco y mañana podamos terminar de ordenar todo esto y evaluar a ver, que ojalá que no se haya perdido tanto y podamos recuperarnos, básicamente, ¿no? Sí. Está bien esto. A ver si está ya se queda por ahí. Ahora confundo.